Para vosotros. No, es una broma. Es para enfriar la zona. Tienes que quedar un poquito allí en el avión donde están y mantenerlos ahí para ver si podemos hacer el traslado de pasajeros directamente o desembarcarlos por la Charlie 49. Vale, mire, está aquí mantenimiento. No sé si hay posibilidad de que no vayamos con este mismo avión. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar aquí y en el caso de que no, pues ya no vamos para allá. Más que nada por el tema del combustible, para no cargarlo. Oye, a ver, ¿cargan el otro avión de combustible o no? ¿Están diciendo que no van a cargarlo inútilmente? Mire, estamos esperando a ver si esto se soluciona, que no tardará mucho. En el caso de que se solucione, no carguen el otro avión. No voy a dejar de pasar de acuerdo, Sí, no, pero... ¿Qué es el Peter que se ha vuelto junto ya? Sí, el Peter ha empezado a calentar el 70... Ah, sin media vuelta, ¿no? ¿Qué os van a hacer ahora? Lo han quitado, lo han desconectado. Lo han desactivado, porque el vuelo no funciona el Peter, ¿no? Pero el vuelo puedo poner el breaker. Ah, que simplemente sacan el breaker. Es quitar el breaker, ¿no? Es que lo que está calentando es el... Se queda el sistema, se queda inoperativo. Pero si quita el breaker, ¿tú desconectas algo más? No, el breaker, pero está inoperativo. Ahora mismo no está calentando, ¿no? Vale. Pues ahora esperamos que se enfríe, en algo tendría que haber pasado, si no está calentando. Se ha quedado tonta la cosa esta, y hasta que no hagamos un cambio de corriente o algo. Podemos irnos despachados si no tenemos condición de aislamiento con el gas, con el jefe de operativo. Ya está bajando la temperatura, ¿eh? Pues la vamos a despachar así, con el jefe de operativo, ¿vale? ¿Qué punto de meles? 30.8. ¿Cambia el relé? No, lo ha quitado, tío. ¿Cómo va la temperatura? ¿Habéis puesto hielo al final? ¿Habéis enchufado hielo ahí? Madre, ha bajado mucho. Joder, el tirón. Problema sí, el sensor no volverá a subir. Es un parche, lo que me ha hecho. Se puede hacer así, ¿eh? Pero lleva ese sensor para que te dé. No, para que esté dentro del límite. No. Eso para que se enfriara mucho antes. Ellos tenían que. El sensor tenía que estar a temperatura ambiente. Sí. Entonces, para que se caliente, para que se enfríe antes, lo han enfriado de manera artificial. Más rápida. Y al no haber tenido ningún incidente, voy a tener 3 incidentes en una semana. 3 vueltas a parking. No, madera, tío. Nosotros vamos a pedirnos a volar juntos. Porque cada vez que hemos volado contigo hemos hecho algo. Dos veces hemos acabado en otro sitio. Ahora esto. En Exponen a Cisco 1-3-1-1-7. Buenas tardes. Exponen 5-0-2-2, viento 2-1-0-0-5. Tengo que despegar pista 3 y 5. Vamos. Listo. Vaya motor. Mientras voy a escribir todo esto, ¿vale? Porque esto tengo que escribirlo, porque es un retraso guapo. Sigamos sin nada. No está lo suficientemente programado. Sí, totalmente, pero no puede salir antes de que yo llegue, ¿no? Claro, es afirmativo, pero estaba programado así. Llegaba 11:30 y salía 11:20, es la programación. Es genial, esto va mejor cada día. Las paneles.